Hola, bienvenidos, buenas noches, qué lindo volver a estar un, un día más en la casa del Señor. Bueno, vamos a hablar de un tema, vamos a examinar un poco nuestras vidas. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, Hechos Corintios, Romanos, capítulo 8. Vamos a leer un, algunos versículos ahí. Dice Romanos 8:1. En la versión Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ninguna condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo me pregunto cuántos de ustedes vinieron con su carne. Vinieron con su cuerpo, no no estoy hablando que traen un lechoncito en la mochila, sino que el cuerpo, la carne pero cuántos vinieron con su espíritu tienen una vida en el espíritu tienen algo en el espíritu pero dice que no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús entonces para los que no están en jesús hay una condenación para no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu vamos a definir lo que es la carne que nadie se distraiga con comida la carne la naturaleza caída, la naturaleza caída. Vieron que los nenes, los, los niños, son inocentes, son, son, son buenos, son tiernos, amorosos, cariñosos, pero después en algún momento empiezan a mentir, rompen algo y no, yo no fui. Y, y, y le saca, saca el caramelo al hermano más chiquito, empiezan, a, empieza a salir la maldad, empieza a surgir. Es la naturaleza caída, el ser humano tiende al pecado, vamos. En, 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 en el camino a pecar, sale de nosotros, de nuestra naturaleza. La carne como instrumento de pecado, la carne te lleva a pecar, la carne nos lleva a, a, a pecar, la carne quiere el pecado. Entonces, eso es la carne, la naturaleza caída, el pecado, lo que es, eso que sale de nosotros, que nos lleva, que nos inclina a pecar. El espíritu, en cambio, el espíritu. Eh, el espíritu la vida que da el espíritu santo la vida del espíritu santo el sello de una vida convertida esa frase me gusta mucho el sello de una vida convertida porque a veces decimos nos convertimos nos transformamos eh, me hice cristiano me cambié era católico era eh, mataba gallinas hacía un montón de cosas antes pero ahora tengo un sello de una vida convertida el espíritu santo una vida transformada o en proceso de regeneración. <laughs> Digan conmigo, en proceso, en proceso. Ay, pastor, en proceso. Estoy yendo. De regeneración, porque venimos de una naturaleza caída. Adán, Eva, recuerdan, pecaron y todos pecamos con ellos. Todo, todo el género humano pecó. Entonces nuestra naturaleza es caída y la obra del Espíritu Santo es regenerar, volver a la vida. La obra del espíritu del espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, es reorganizar nuestra naturaleza pecaminosa. Espero que nadie se pierda, estamos. La obra del espíritu es reorganizar nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, por default, por defecto vamos a pecar, vamos tendemos al pecado. Tenemos una tendencia nuestra carne quiere, desea lo malo. En el corazón hay engaño, hay celo, hay envidia. Eso hay en lo profundo. Pero viene el Espíritu Santo y vuelve al origen, vuelve a acomodar las cosas, reorganiza, regenera, revive, resucita lo que estaba muerto. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes saben que la ley vino para condenarnos. La ley no viene para hacer cosas buenas, viene para condenarnos. ¿Pasaste el semáforo en rojo? Ahí no sabía. Pero está la ley. Hay una ley y la ley me condena. La ley condena al que transgrede esa ley. Entonces, la ley nos condenaba. Antes de que, recuerda, Moisés viene con, con las tablas y los diez mandamientos, no había un conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tenemos en la conciencia, pero cuando vino la ley, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Cuando vino la ley, se dieron cuenta que adoraban muchos ídolos, que eran idólatras, que tenían imágenes. Entonces, la ley trae esa condenación porque nos refleja, no, nos vemos que estamos en transgresión ante Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Espero que me sigan acá. La carne, débil, la carne tiende al pecado. Entonces llega la ley y te dice: no matarás, no robarás, honra a tu padre, eh, no, no te hagas dioses, no esto, lo otro, lo otro. Y después vienen más mandamientos, y después se llena de mandamientos, o se hace imposible, porque la carne es débil, la carne quiere pecar, quiere comodidad, quiere de sus deseos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuánto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuidado, en semejanza, Jesús se hizo hombre, estuvo, fue hombre, sí, pero él no tuvo pecado. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece que estamos leyendo un trabalengua, una poesía, algo. Está, está todo como muy encriptado acá. Jesús entonces condena al pecado en la carne. Entonces, Dios hace una regla y Dios se, se amolda esa regla. La paga del pecado es la muerte. Eh, había que entregar un sacrificio. Entonces Jesús se viene con nosotros, se hace como carne, está entre nosotros y Él paga, Él muere, paga el pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tenemos que definir ese nosotros, porque no sé cuántos de nosotros podemos entrar ahí decir no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y yo ando conforme al espíritu porque voy a la iglesia, porque publiqué un estado cristiano, una imagen. Recuerdan, no hay ninguna condenación para que la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y seguimos, hay un, unos versículos muy interesantes, dice porque los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí ya puedes ir dándote una idea. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quieren las cosas de la carne, de esta tierra. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí ya, ahí ya vamos. Te vas metiendo en el tema. Los que son de la carne quieren satisfacer sus deseos. Comodidad. Placer. Entretenimiento. Ah, quiero llenarme. Quiero. Pero los que son del Espíritu buscan a Dios. Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, acá. Tenemos un tema que es importante como cristianos. Y yo creo que acá la mayoría de los que nos están escuchando aceptaron a Jesús en su corazón. Un día di dijeron, "Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador." Estoy en la quiebra, estoy mal, estoy enfermo, lo que fuera, pero lo aceptamos. Ahora seguimos en la carne. ¿No? ¿Y recuerdan cuando lo aceptaron? ¿A ¿Alguno le salió una aureola, le salieron alas? Una luz blanca, comenzaron a hablar con santidad. ¿Pasó algo? Seguimos en la carne. Pero la diferencia es que ya no andamos como los que andan en la carne. Ya no pensamos en las cosas de la carne. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Yo recuerdo que ya lo conté, pero lo vuelvo a contar, que yo lo sentí en mi vida diaria, en mi vida personal, en mi relación con Dios, cuando tuve un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Ya no necesitaba esforzarme a hacer algo. Ya no había alguien que me decía, "Yo lo quería hacer, nacía de mí, de mi espíritu." Ya no estaba todo el tiempo pensando en las cosas de la carne, sino que empezaba a pensar las cosas de Dios. Era un adolescente y me acuerdo que me costaba mucho en las canciones lentas levantar la mano, porque vieron que es un ejercicio, uno requiere de una condición atlética para tener las manos levantadas durante mucho tiempo. Y me aburrían las lentas. Y, de verdad, pero cuando recibí, cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, nadie me dijo cerrar los ojos. Yo quería conocer a Dios, yo necesitaba. Había algo en mi interior. Y nadie me dijo que me pare, que me siente, y esto, lo otro. Porque era la vida del Espíritu que comenzó a, a, a fluir en mí. Entonces, algo práctico, algo que vos tenés que buscar es... Asegurarte de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Asegurarte, tener la plena certeza, la plena convicción. Vamos a hacer una encuesta rápida. Les pido por favor que levanten la mano a los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los que recibieron, a ver, me ayudan un ratito. Uh, vamos a hacer un porcentaje, sí, más del 50. 63, no, sí. Bastante bien, bastante bien la promoción. Bueno, muchas gracias ahí a los que levantaron en su casa también. Muchas gracias. Una de las evidencias es el hablar en lenguas. Cuando, que cuando recibís al Espíritu Santo, hablas en lengua. Y uno debe eh, estar seguro de, de tener ese encuentro íntimo profundo con Dios. Yo creo que puede suceder que alguien haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero no haya... Hablado, pero hay que asegurarse, hay que llegar al punto en el cual uno, uno tiene la certeza, es decir, no fue solamente una emoción, no fue solamente que, que me estimularon, sino que realmente algo sucedió en mi interior, hubo un cambio, una transformación. Entonces, nosotros vivimos en la carne, o sea, vivimos en este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado, este cuerpo que quiere el pecado, que no quiere buscar a Dios, como decía Pablo, pero no debemos pensar, no debemos caminar, no debemos conformarnos a las cosas de esta tierra. No debemos, porque ninguna hay condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí tenemos que llegar a ese punto de decir, hay una vida del espíritu en mí. Porque mira lo que pasa, cuando estás en la carne, lo haces con tus fuerzas. Intentás una vez, bueno, voy a dejar este pecado, bueno, voy a cambiar mi vida, voy a alejarme de estas personas, esto, lo otro, y lo haces con tu carne, con tu fuerza. Ay, empezás motivado, empezás bien, ay, sí, día uno, eh, voy a ser cristiano, me voy al África, voy a hacer eso y aquello, y después se va, la, se va la motivación y cambia la cosa, se hace más difícil, y después fracasamos, ay, fracasé, no puedo. Servir a Dios, qué peligro, qué peligro los líderes que sirven a Dios en la carne. Cuánta gente herida hay, ¿no? Cuánta gente sale lastimada porque por lo que alguien le dijo, por lo que bueno, en esta época la gente se ofende prácticamente porque respires, tienes que mantener un ritmo fluido, porque si no estás consumiendo el oxígeno de la tierra. Estamos en una época delicada, pero eso no justifica que haya personas que lastimaron o que eh, usaron un don, usaron una posición en la carne para herir al cuerpo de Cristo, para hacer de oposición a los pequeños en la fe, a los nuevos. Entonces tenés que asegurarte y aquellos que aspiran, aquellos que son llamados a una, una posición de vivir, de caminar, de servir en el Espíritu, porque no es lo mismo. Ya no lo haces con tus fuerzas, ya no es ya no es tu deseo, ya no es tu es algo distinto, empezás a caminar en el Espíritu. Hay un fluir, hay, un, hay una dedicación, hay un amor, hay algo distinto cuando las cosas las hacemos en el Espíritu. Iglesia, en lo que te toque hacer, en lo que Dios te llamó a hacer, vas a notar la diferencia cuando ves en el Espíritu. Cuando vos decís, bueno, lo intenté en mis fuerzas, eh, di todo de mí, me forcé, me esmeré. Intenté servir a Dios en mis fuerzas, intenté hacer esto, aquello, pero ahora lo voy a intentar en el Espíritu. Ahora voy a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora voy a buscar la investidura, porque dice que seremos testigos. Y me seré testigo cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces, lo primero es la investidura, lo primero es la armadura, lo primero es el poder de Dios, poder para hacer milagros, pero también poder valga la redundancia para poder cambiar para poder salir del pecado para poder romper con las ataduras ese es el poder de Dios esa es la transformación que nos libera es ese punto en el cual decimos bueno estoy en esta carne estoy en este cuerpo pero ya no pienso como en la carne ya no ya no ya no quiero lo que antes deseaba el pecado que antes estaba ahí ahora lo aborrezco lo odio no quiero volver a eso no quiero nunca más porque quiero caminar en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toda la ley que nos condenaba, toda la ley que nos señalaba que estábamos en falta por no hacer aquello, por no hacer lo otro, por no cumplir con un rito, con un mandamiento. Pero dice Pablo, muy polémico Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sea judío, sea griego, sea gentil, ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, los que no buscan las obras de la carne, sino conforme al espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne lleva a la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces tenemos un llamado a, a llegar a un punto en el cual podemos. Buscar a Dios y centrarnos en el Espíritu y hacer las cosas en el Espíritu y vivir y tener es, esa armonía de decir: Bueno, estoy en este cuerpo, estoy en el planeta Tierra, me convertí, me entregué a Cristo, pero Dios quiere que siga acá. Estoy con estos compañeros que, oh, de santos, no tienen nada. Estoy en este entorno, pero Dios quiere que yo camine por ahí, pero no en la carne. No con, con los mismos hábitos, con las mismas palabras, no con la misma manera de pensar, sino con el Espíritu Santo de Dios que produce una regeneración y que reordena mi naturaleza caída. Aquello que tendía al pecado, aquello que me llevaba a pecar. Ahora voy a transitarlo en el Espíritu. Ahora voy a dejar que la vida de Dios lo haga. Y vas a ver, el fluir va a ser distinto. Hasta tu oración va a cambiar cuando ores en el Espíritu. Oramos en el entendimiento, le pedimos a Dios lo que necesitamos, lo que queremos, lo que sabemos, Señor, esto, Señor. Pero cuando oramos en el Espíritu, perdemos la noción del tiempo. Queremos seguir hablando con Él y oyendo su voz. Y vieron qué hermoso que es estar en la presencia de Dios y ese fluir que produce en el Espíritu. Y nuestro espíritu no quiere irse. No, seguir orando. No, no te vayas. Eh, 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 se puso bueno el congreso. Se puso la presencia de Dios está ahí. Es ese deseo. Entonces te animo, te desafío, te invito a que no sea solamente alguna cuestión de sábado, de domingo. No sea solamente algo que hacemos cada tanto, sino que podamos llegar a ese punto de decir eh, estoy lleno del Espíritu Santo, tengo una relación con Dios y lo que me toque hacer, lo que Dios me mande hacer, lo que Dios me permita hacer, no lo voy a hacer en la carne, lo que antes hacía con los hábitos, con lo que antes hacía con las obras de la carne que llevan a la muerte, toda la lista de pecados, todo, el, todo, si, no, ahora lo voy a hacer en el Espíritu de Dios. Es, es un llamado. No a, a un momento, no, no solamente a una oportunidad, sino que puedas realmente vivir, que vos digas, voy a vivir en el Espíritu, voy, a, voy a, a tomar la vida de Dios y voy a caminar en el Espíritu. Sigo en la tierra, sigo en medio de un ambiente hostil al Evangelio, de personas que rechazan, de oportunidades tal vez, pero lo quiero transitar en el Espíritu porque no hay ninguna condenación. Para los que no andan, están en esta tierra, pero no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne va a llevar a la muerte, va a llevar al pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Así que te dejo este llamado a que puedas no, no transitar pensando en las cosas de la carne, comportándote como el resto, sino que pienses en las cosas del Espíritu, que busques el encuentro con Dios, que te asegures, que estés seguro de que Dios visitó tu vida, de que el Espíritu Santo te llenó, que fuiste investido para ser testigo. Primero eso, primero ser investido, y después vendrá el momento y después vendrá el tiempo en el cual vas a poder caminar y vivir en el espíritu. Así como estamos cerrando tus ojos. Señor, gracias por este llamado, gracias por esa tarea que haces, que nos invitas a vivir a a llenarnos de tu Espíritu Santo. Y queremos, Padre, tener una vida en tu Espíritu. Queremos, Señor. Queremos, Padre, poder vivir en el Espíritu, poder andar, poder caminar.